Bonjour. Bonjour Saskia, ¿cómo se va? Todo bien. Excelente, bienvenido a la clase. Bonjour Camila, bonjour Fernando, ¿cómo se va? Bonjour, se va bien. Excelente. ¿Qué tal van esos ingredientes? Ok, super. Ok, bon, va a voir que los otros se conecten. A mí me falta la harina y Ah, no me acuerdo. d'accord. Ok, d'accord. Espero que le hayan tomado captura de pantalla a la receta, pero si no, igual se puede buscar una receta en internet, ahí están de No, diferentes yo la copié maneras. en el cuaderno, la. Ah, ok. Súper, súper. Bien, el día de hoy vamos a trabajar algo sencillo, algo Bonjour. que. Bonjour, Daniel, ¿cómo se va? Ça va bien. ¿Et toi? Excelente. Ça va bien, merci. Bienvenido a todo el mundo. Bonjour, Angie, bienvenido. Bonjour, Christian Manuel. Bonjour, Genesis, Mauricio. D'accord, Derek, que tu as un moustache. Je ne savais pas que tu avais un moustache là. D'accord, ok. Bon. Je vais passer. Ah, Jérémy, je vais passer la liste d'assistance. Ok, hoy es mercredi. D'accord, ok, aquí está. ok. Vamos a ver, está Angie, oui. Camila, oui. Génesis, oui. Juliana, Bonjour, bonjour, bonjour. Juliana, pas encore. Jennifer, ah, aquí viene Juliana. Ok. Efraín, aquí está también. Jennifer, je ne la vois pas, todavía no se ha conectado. Jennifer, Juliana, mister, oui. una pregunta. Sí. ¿El trabajo de francés, hasta cuándo va a vencer? El video Mister, va a creo que aparecer en la Mauricio semana andaba 6. enfermo. En la semana, bueno, el trabajo del francés, el video de la receta aparece en la semana 6, o sea, esta semana. Pero ustedes tienen hasta el 20 de febrero para subirla, ¿de acuerdo? O sea, casi 2 semanas, ¿de acuerdo? Casi 2 semanas Pero comiencen este fin de semana, no se dejen atrasar eso, ¿de acuerdo? Porque si se les llega Mister, yo lo voy la. a hacer este fin de semana. Pues si se les llega la semana del. Vaya, por ejemplo, del 14 de febrero al 17, 18, creo yo, no lo van a poder hacer, ¿de acuerdo? Ok, sigo con la. Ok, con la lista, ¿de acuerdo? Jennifer, Chuela, Kiara, Mister, ya estoy aquí. Chuela. Oui, Juliana, je marqué ta présence. Ok, vamos a ver, Samir. Ah, se acaba de conectar. D'accord. Perdón, Marijo. Marijo. Marijo, ¿dónde está? Ahí está Chuela, Marijo, d'accord. Saskia, Chuela y Valeria Torres, Chuela. Ok, Le Garçon, maintenant. Christian Manuel. Bueno, je le vois là, mais il n'active pas la caméra. Daniel Jonathan, tu es là. Derek, tu es là. Efraín, tu es là. Fernando, tu es là. Guillermo, tu es là. Jeremy. Oui. Ah, d'accord, ok. Tu es là. Vamos a ver, Josué. Josué. Creo que no lo miro. De acuerdo, y Nepalá. Juan Fernando, Nepalá. Marcus, oui. Mauricio. Oui, tu es là. Miguel, je pense que si. Oui, tu es là. D'accord. Et finalement, Samir. Ok. Voilà. Listo. Voy a guardar esta lista. Ok. Bien, les enfants. Cualquier pregunta, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta que tengan sobre el video, sobre el proyecto, no duden en hacérmelo saber. Si tienen algún problema, ¿de acuerdo? En que los puedo ayudar. Vayan consiguiendo ya desde el viernes los ingredientes por la preparación y preparen su equipo, ¿de acuerdo?
d'accord? Imagino que la mayoría va a usar un celular, d'accord? Para hacer su video, o si tienen alguna GoPro por ahí que les pueda servir. D'accord, entonces esto también les puede ayudar bastante, ¿ok? Bon, alors, on va commencer aujourd'hui siempre con un tema de sobre las comidas, d'accord, y la preparación. Les voy a comentar aquí un poquito más sobre la cantité. Permítanme, estoy buscando el documento, aquí está. Voilà, ok. Bien, les voy a compartir la pantalla. Esta no es una actividad que vamos a subir a la plataforma, ¿d'accord? Voilà. ¿Vos observé? Oui, ok, d'accord. Bien, donc en esta actividad, d'accord, on va... vamos a hacer un test sobre sus habitudes alimentarias, sobre sus costumbres alimenticias. Vamos a ver qué tal sanos están, ¿d'accord? Bueno, yo también me voy a incluir, así que en su cuadernito ustedes solo van a marcar la respuesta. Por ejemplo, este es el ejercicio número 1, es PLT se calcula este point. Es como para saber sus costumbres alimenticias, ¿ah? Que tanto comen sanamente, que tanto no, ¿d'accord? Alors, ¿quién escribió eso? Cristian. No te preocupes, comunícate así, porque es que en el chat se presta para otras cosas que no son nada de la clase, ¿d'accord? Ok, bien, alors, este test les hace preguntas y hay tres opciones de respuesta. La primera es pas du tout. ¿Saben lo que significa pas du tout? Tal vez no. Si les hago una muestra. Pas du tout. No quiero. Para nada, ¿d'accord? Para nada. Ese pas du tout significa para nada. Voilà. ¿Qué creen que significa la otra respuesta? Un peu, más o menos. Un poco. ¿Y beaucoup? Puede ser. Mucho, correcto. Entonces, la primera, ustedes escogen o círculo, o rombo, o corazón, ¿d'accord? De acuerdo a la pregunta. Sí, hay que marcar individualmente, ¿d'accord? Ustedes, por ejemplo, en el cuaderno pongan número 1 y dibujan un círculo si escogen el pas du tout. Si escogen un peu, dibujan un rombo. Y si escogen beaucoup, dibujan un corazón, ¿d'accord? Aquí va la primera pregunta, cuestión número 1. Tu manges de la viande, du poisson, des œufs et de la charcuterie. ¿Saben lo que significa la pregunta 1? Tú comes carne, pescado, huevos y charcuterie son todos el producto de embutidos. Oui. Embutidos de carne de cerdo, o sea, jamón, no, pepperoni. O sea, cerdo no. No. Pescado y pollo, sí. Yes. Ok, entonces. Camarones, incluyen ahí. Yo creo que también como esto, pero no muy seguido. Así que voy a poner un peu. Voy a marcar aquí un peu. Ustedes vayan... Me super detesta los mariscos. D'accord. A mí me encantan los mariscos. No, Cristian, esto no se sube a la plataforma. D'accord. Vayan contando. Mi abuelo era gerente en una camaronera, algo así. Mariscos. Entonces ya va a seguir con un montón de mariscos. Suerte. A mí me encantan los crevettes. Crustáceos. A mí me encanta le crevettes significa los camarones. Yo no me aburriría. Ok. Marquen aquellos que ustedes... Pas du tout significa para nada. Un peu. No me fascina. Como yo. Porque, bueno, para ser honestos, comer carne, pescado, huevos y jamón todos los días, no crean que es algo
algo barato. Entonces yo, claro, yo por eso pongo algunos 100 pesos cada cosa. Por eso pongo ampe, porque lo hago cada vez que me pagan al final del mes. Así que ampe. Para los que hicieron por Boku, mis respetos, ¿ah? De acuerdo. Pueden pasar ahí un plato si quieren aquí para la ayuda. Boku significa mucho. Okay. Question número 2. Tu manges des pâtes, du riz et des pommes de terre? Si tiene riz, pues ahí sí lo amo. Ahí dice, arroz. Tú comes espagueti, arroz y papas. Sí, definitivamente. Sí, 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 yo sí, sí, también. Sí, sí, sí. Ahí sí, le voy a poner, yo también. Todo, o sea, esto lo como. Llevo un rombo y un corazón, así que voy a ir contándolos. Ok. Número 3. ¿Tú manges de legumes y de frutas? A ver, ¿tú comes vegetales y frutas? Sí. A mí me gustan, pero al igual que la carne, no, el pescado. Un poco. ¿Quién puso en para nada? ¡Wow! Sí, alguien puso para nada. Voy a poner un po aquí, yo, ¿de acuerdo? Voilà, vayan contando, yo llevo dos rombos y un corazón. D'accord. Vamos a ver la número 4. La número 4 dice: tu manges du fromage, du lait ou de laitage. Laitage significa productos lácteos, como productos derivados de la leche, como yogur, queso blanco. Yo también, así más o menos. Mantequilla, queso, bueno, todo derivado de la leche, ¿d'accord? Y esto sí lo como casi todos los días, ¿de acuerdo? Casi todos los días, fromage y lait, así que voy a ponerle beaucoup. Así que llevo dos rombos y dos corazones, ¿de acuerdo? No, fromage, no, gracias. Ok, la número 5. Tu manges du pain. ¿Comen pan? Pan. Ay, yo tengo que decir bastante, porque es que las semitas de Adiós Lempiras son bien ricas. Entonces, sí. Lo más rica es que es una semita profesional, mi ser. Yo prefiero comer con requesón. Es imposible no comprar pan por aquí. Y mister, el café con semita está bien rico. Uy, sí. Alors, la número 6. ¿Tú manges de gâteau y de glace? ¿Comes pasteles y ice cream? Sí. Oh, my God, sí. Bueno, todo el mundo. Pasteles no tanto, porque solo una primera mordida y me lleno. Correcto, yo también. Pero a si de tres leches, sí me lo como. Ice cream, no, y el ice cream no es todos los días, solo cada vez que me pagan, así que voy a poner un peu. Llevo tres rombos y dos corazones, d'accord. Y la última, tu manges entre repas, comen entre comidas, o sea, ustedes comen entre desayuno y almuerzo, a las 10 comen algo, o entre el almuerzo y cena, a media tarde comen algo. ¿Y? Yo no. ¿No es como un dedo mínimo por ahí? Un poco. Yo no, ni siquiera, solo tomo agua para que se me quite un poco el hambre a ese momento del día, así que voilà. Ok, vamos a contar. Yo tengo un pas de tout, un círculo, tengo un pas de tout, lo voy a poner aquí el número que tengo, un pas de tout. Tengo un, dos, tres rombo, romboide, y tengo, voy a borrar lo suyo aquí, tengo un, dos, tres cœur. Ok, bueno, para que levante la mano quienes tienen más círculos, de 3 a 6 círculos. Le ve la mano que tiene 50. De 3 a 6 círculos. Ok, ahí está Cristian, ahí está Mauricio. Vamos a ver qué dicen a los que obtuvieron 3 círculos. Dice: atención, ton alimentación n'est pas varié. Cuidado, dice, su alimentación no es variada. Ok, entonces hay que incluir ahí un poco de churros, de galletas y de semitas día 10 lempiras. Ok. Voilà. Este peón, no tanto. No tanto, es cierto. Mucho. Ok. Demasiado. Levé la mano que ha entre 3 y 6 romboid. ¿Quién tiene entre 3 y 6 rombos? ¿De acuerdo? Y ahí me incluyo yo. Ok. Ahí dice:
Tu as une bonne alimentación. Ah, tenemos una buena alimentación. Bravo. Bravo. O sea, quiero decir que las semitas de a 10 están en la correcta alimentación, ¿de acuerdo? Güey, voilà. Cero. Ahora, los que tienen de 3 a 6 cœurs, los que tienen de 3 a 6 corazones, le ve la mano. Yo. Okay. Dice, yo solo tengo un corazón, Misa. Dios mío, okay. Ya volvieron con el relajo. Entonces, dice los que tienen 3 a 6 corazones. Tu alimentación es rich en vitamina. Wow. Los fitness, a los que tienen... seis corazones, les vamos a decir los fitness, porque pues están bien equilibrados y tienen plan de vitaminas. Si me miran, pues ahí sí se van a decepcionar. Yo tengo 3 corazones, pero de fitness no tengo nada más que las semillas de 10 lempiras. Mister, yo también. Voilà. No se preocupe, usted no es el único. Voilà. Okay. Yo de churros y de fresco casi no tomo. Yo, Max, cuidadito. No, es cierto. Refresco yo no tomo. Yo acompaño todas mis comidas con una botella de agua. Yo como bien, pero... todo el almuerzo. Buenas noches, las lechitas de vaca. Ok. Bueno, el test parece que estamos en forma, ¿no? Solo pocos tienen una alimentación que n'est pas variée, no está muy variada. Ahora bien, miren, aquí están estos 3 cantités que no las habíamos visto antes. Plante y chocolate. Ajá. No, perdón, me refiero a esta otra parte del corchete rojo. Acuérdense que este parcial hablamos de cantité précisé, de cantité no précisé, de partitif, pero también tenemos estas 3. Beaucoup de. ¿Qué creen que significa beaucoup? Que nos gusta que... mucho. Mucho de. Mucho de algo, mucho. ¿Ok? Peu de. Más de. Poco de. Y este es más intenso que los dos anteriores. Poco de. ¿Qué creen que significa? Todo. Que es como decir demasiado, ¿no? Demasiado. Demasiado chocolate. Cualquier cosa en exceso. Demasiado todo. No es muy bueno. Miren, yo creo. Sí. Me comí toda esta caja de chocolates y no creo que sea. ¡Qué barbaridad! Mi ser no me dejó ni la mitad. No, hasta tuvo la caja lista para la presentación. ¿Por qué no me dejó la mitad? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora con todo ese chocolate en mi cuerpo? Vomítelo. Vomite todo ese chocolate. Okay. No, mentira, no lo voy a hacer. Ok, aló. Entonces, al utilizar estas palabras, también estamos hablando de cantité. Beaucoup, peu, trop. Sí, la cantidad precisa. Sí. Estamos hablando la cantidad precisa, mister. No, sí, pero no es tan precisa, Juliana. Sí. No es tan precisa. Pero les voy a decir algo. Voy a ordenarlas de manera de acuerdo a su intensidad. Vamos a comenzar con poco. Un peu. Es una pequeña cantidad. Después de un peu, voy a ir para arriba. Puedo utilizar una que no aparece ahí, que es assez. Assez de. Un peu de significa... ¿Cuánto es? Es más que un poco. Y assez se puede traducir como bastante. 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 Después de bastante, ¿no? Puede ser beaucoup de. Que significa mucho, ¿no? Mucho de algo, ¿de acuerdo? Y después, de más, el más intenso, el de mayor intensidad, es trop de, ¿ok? Entonces, esto es una cantidad. ¿Qué significa eso? Dígame. ¿Qué significa eso de? Hacer de se puede traducir como bastante, bastante de algo. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo decir que esta caja de que me comí es... ¡Qué barbaridad! ¿Qué puedo decir? Es trop, beaucoup, assez ou peu.
Trop. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que es demasiado. Usted se comió demasiado trop. Yo creo que sí. Y no me dejó uno. Voilà. La mitad ni una chispa. Olejito, el Jeremy. Okay. Estoy liderando, mi ser. Ay, no quería borrar eso. Voilà. Okay. Ahora bien, en estos textos aparecen estas mismas palabras: trop, beaucoup, no. Assez, un no. peu. ¿No tenemos que identificar? Más que identificar, comprender y responder este cuestionario que está aquí. Voy a leer la primera yo. Escuchen y sigan la lectura. El texto azul. Le petit déjeuner est important. Il apporte beaucoup d'énergie. Mange un yaourt, une tartine de pain avec du beurre, ajoute un bon chocolat chaud et un verre de jus d'orange. ¿Dónde está la palabra de intensidad aquí? Beaucoup. Ahí está, d'accord. Beaucoup. Ok, ahora voy a leer el texto verde, ABCD. Varie les aliments au déjeuner, viande ou poisson avec du riz ou des pâtes et des légumes. Mange aussi des frites et un produit laitier. Aquí no hay... nada. No sí, aquí no hay, no lo encontré. Sí, adverbio de cantidad no hay. Siguiente. Le goûter, c'est pour récupérer des forces. Un peu de chocolat, un fruit avec du lait. ¿Dónde está el...? Ah, voilà, ahí está, un peu. Un peu. Un peu de quoi? Un peu de quoi? De chocolat. De chocolat. De chocolat. Qué rico el chocolat. Lástima que no le seguí el consejo. No. Son muy deliciosos. Mi son mamá muy me deliciosos. Dejó no, mister. Son deliciosos. No me dejó ninguno. No. Uy, también okay. Es cierto, concuerdo con el mister. Bueno, pero no casi lo no los evitar. Como porque mi mami casi no me da. Bueno. Ok, el siguiente texto. Le soir au dîner, mange varié mais légère. Ne mange pas beaucoup car la nuit tu consommes peu d'énergie. ¿Dónde está? Ok, ahí está beaucoup, pero hay otro. No sería manjo. Peu d'énergie, correcto. Y el último, écoutez. La boisson, la bebida. L'eau est très bonne pour la santé. Les jus de fruits apportent des vitamines. Le lait apporte des calcium. Atención, avec les sodas, ils sont très sucrés. Las sodas son muy... No sale, tienen mucha azúcar, ¿de acuerdo? No hay en el último. Ok, no, estos son 5 consejos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si los comprendieron todos. Pregunta A. ¿Quel est le repas le plus important dans la journée? ¿Cuál es la comida más importante del día? ¿Quel est le repas le plus important de la journée? El desayuno. Aquí está, correcto. Aquí lo dice, miren. Hay que buscar las respuestas en todos los textos. Le petit déjeuner est important. Okay, ahí está la respuesta de la 1. De la A. La B. ¿Qué es qui est important au déjeuner? ¿Qué es importante en el almuerzo? ¿Qué es que sea important au déjeuner? El almuerzo. Ahí lo están marcando, y lo voy a... El almuerzo es más importante resaltar, en el almuerzo. No, ahí dice, miren, ahí dice... Varie les aliments au déjeuner. Varía los alimentos en el almuerzo. Viande poisson avec du riz ou de pâte. Mange aussi des frites et un produit laitier. Todo esto es la respuesta de la B. Voilà, muy bien, Juliana, muy bien. Voilà. La C... Pourquoi tu manges un peu au goûter? ¿Por qué? Para la cena. No, goûter es la merienda. Es la comida entre las comidas, ¿de acuerdo? Un peu de chocolat, dice el goûter. Chocolate. Pero aquí dice, ¿pourquoi tu manges un peu au goûter? ¿Por qué comes poco en la merienda? ¿Porque la merienda sirve para qué? Ahí está. Alguien dijo ahí, creo que fue Fernando. Restaurar la comida. Voilà.
Voilà. Vous le dites. Pour récupérer non, non. les énergies, pour récupérer les forces. O sea, la ustedes. Chica. La comida. Hace unos minutos la ustedes guerra. Vienen de la recreación. ¿Acaso no comieron algo? ¿No? ¿Fue? No. ¿No? ¿No? No, han pe chocolate, me hubieran dicho, me hubieran mandado chocolate. Nada de Mister. Mister, que puede ser chocolate. Bien. Siguiente pregunta. ¿Pourquoi il est important de manger léger au dîner? ¿Por qué es importante comer ligero en la cena? No más, porque ya comimos para dormir. Buenas noches. En un texto de okay. los cinco que están arriba está la respuesta. ¿Por qué il est important de manger léger au dîner? ¿Por qué es importante comer ligero en la cena? Porque ya comimos mucho. Vamos a dormir. Ahí dice, aquí está la respuesta. Alguien la encerró. No sé quién encerró, pero alguien la encerró. Yo fui, mister. Yo fui. Ne mange pas beaucoup, car la nuit, tu consommes peu d'énergie. Dice, no comas mucho porque en la noche mister, consumes poca energía. Entonces, yo conozco a alguien de la clase de aquí que cena hasta las 12. Uy, no, ¿quién es el que cena a las 12 de la medianoche? No sé, mister, solo le digo que lo conozco, va. D'accord, ok, bueno, ¿quieren mantener? Es alguien con... No, mister, yo, mister, yo me refiero todo el día. Ok, y las otras dos últimas preguntas. Mister, yo como a las 5:50, mister. Ok, yo también. Yo no como a las 6 de la noche. A veces tengo una clase de 5 a las 7. ¿Mister, usted qué es lo más tarde que se ha quedado toda su vida? No, pues a veces hasta las 5 de la mañana cuando era joven. Ya ahora a las 9 de la noche me da sueño y a las 9 de la noche me voy a dormir. D'accord. Mister. Oui. Me alors, da pena decirlo, pero le gané una vez. Oui. Alors, la pregunta E dice, ¿qué es que aporta el frutí y la leche? ¿Qué aportan las frutas y la leche? Mamá se ha dormido a las 6. La fruta que yo aporto en mi lele. Ah, voilà. Calcium, atención a Venezuela. Voilà. Le jus de fruits apporte des vitamines et le lait apporte des calcium. Et pour último, il faut voir peu de quelle boisson et pourquoi. Significa la última pregunta. ¿Qué bebida hay que tomar poco y por qué razón? La Coca-Cola. Coca-Cola. Pourquoi? La Coca-Cola. Porque deja mucho calor. Contiene mucho azúcar. Una botellita de Coca-Cola. Por lo menos tienes que tomar un gramito de Coca-Cola al día. No, un gramito de agua. Un gramito. Mucho menos. Mejor sí, nada bien, de Coca-Cola, chicos. Solo agua. Este ejercicio es solamente para discutir. Coca-Cola no, un litro de Coca-Cola. ¡Dios mío! ¡Y me la botearon! ¡Coca-Cola, espuma! Fue mucho meme. Ok, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, chicos. Espero que el proyecto se desarrolle bien este fin de semana, ¿de acuerdo? Por favor, no hagan solos eso. Siempre pidan ayuda, ¿eh? Incluso para grabar y para cocinar, ¿de acuerdo? Espero los videos ya a partir del lunes 14 de febrero. Pueden ir subiéndolos si quieren, ¿de acuerdo? Así que consigan ya los ingredientes de este viernes para que el sábado ya comiencen a cocinar, ¿de acuerdo? Nos quedamos aquí. ¿Cómo se dice para despedirnos? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.